novelista y poeta, incansable para seleccionar, ordenar y corregir sus textos, fascinado por la simbología de la urbe, del altiplano, el frío y de la ciudad de La Paz. Por eso, en honor al escritor más importante de la segunda mitad del siglo XX en Bolivia, un escritor maldito como podría decirse, hoy te presento 16 cosas que no sabías de Jaime Sáenz. Número 1. Jaime Sáenz vivía en el barrio de Miraflores. Era aficionado al cacho, o sea, un juego de dados muy popular en Bolivia. Sáenz organizaba campeonatos en su casa y usaba el nombre de Jurgi Sada. Número 2. Sáenz tenía gran sentido del humor, pero sus estados de ánimo cambiaban rápidamente a observaciones mitomaníacas y a un comportamiento huraño. Su sobrina recuerda que en la presentación de su novela Felipe Delgado, llegó con 2 horas de retraso para solamente decir gracias y buenas noches. Número 3. Jaime Sáenz nació en 1921. Se cree que su alcoholismo inició en su adolescencia y duró hasta su madurez, entre 1945 y 1960. En ese tiempo sufrió 2 crisis de delirium tremens. Número 4. En 1980, Jaime Sáenz tuvo una recaída que lo llevó al borde de la muerte. Afortunadamente sobrevivió y la experiencia lo inspiró para escribir el poemario La Noche. Número 5. Jaime Sáenz murió en agosto de 1986. No pudo ver editada su novela Los Papeles de Narciso Lima Achá. Y su libro más autobiográfico fue La Piedra Imán. Número 6. Uno de los objetos más preciados para Sáenz era una antigua muñeca de cera, testigo de sus múltiples escrituras. La muñeca le pertenecía a una de sus primas. Sáenz decía que la muñeca le hablaba. Número 7. Jaime Sáenz era un hombre alto. Medía más de 1,80 m. Se colgaba una calavera de vidrio en el cuello. El tabaco era una de sus adicciones. A Jaime Sáenz no le agradaban los textos sin reflexión, sin corrección y sin trabajo. Número 8. A Jaime Sáenz le encantaba visitar la morgue de la Avenida Saavedra, de manera clandestina, eso sí. Sáenz tenía fascinación por la muerte y el tiempo. De hecho, poseía una gran colección de relojes. Número 9. El mayor temor de Jaime Sáenz era ser enterrado vivo. Por eso, quería ser decapitado una vez que muera. Número 10. Jaime Sáenz no siempre era ecuánime ni racional en todas sus decisiones, pero al menos publicaba él mismo todos sus libros. Número 11. Jaime Sáenz se declaraba enemigo de las presentaciones de libros, pero llegó a confesar que su novela Felipe Delgado era su obra más ambiciosa. Número 12. Sáenz le compró un saco a un cargador de mercado, el aparapita como se le llama en la urbe paseña. Todo esto para recrear a La Paz tomando el peor de los alcoholes y buscando en la droga algo más que la evasión pura. Número 13. Aquellos que conocieron íntimamente a Jaime Sáenz declararon que en privado era una persona muy ceremoniosa, como si toda ocasión fuera muy especial. Número 14. Existen rumores de la supuesta homosexualidad de Jaime Sáenz. No obstante, Sáenz estuvo casado con una mujer alemana de origen judío y tuvo una hija. Número 15. En más de una ocasión, Jaime Sáenz recalcó que vender sus obras en librerías era perder el tiempo, ya que las empaquetaban y archivaban para después mentirle diciendo que nadie compraba sus libros. En la Avenida Montes, compraban a precio tan barato las novelas que Jaime Sáenz prefería regalar su material. Número 16. Hubo un tiempo en el que Jaime Sáenz fue duramente criticado por su afiliación con la ideología nazi. De hecho, Jaime Sáenz perteneció a las juventudes hitlerianas, pero más bien como rechazo a una sociedad burguesa y a la preferencia por lo irracional y lo esotérico como una forma de conocer el mundo. En ese caso, su inclinación por el nazismo estaba más cerca de la magia que de la política. Si el video te gustó, por favor suscríbete y compártelo.